El retiro es una nueva etapa de la vida de todo militar. Algo nuevo que se asume y también se disfruta. Estoy satisfecho de que lo que me enseñaron en la Heroica Escuela Naval Militar lo pudimos aplicar a lo largo de casi 50 años. Realmente los mandos nos debemos a nuestros subordinados. Si no fuera por la dedicación, por el espíritu de servicio, por el espíritu de trabajo en equipo y por su voluntad de servir a México, no sería posible que nosotros cumpliéramos con nuestro trabajo. Cada uno de nosotros somos los responsables, desde el marinero hasta el almirante que se retira, de hacerla más y más grande. Es posible. Me siento muy feliz por mi esposo. Estoy muy orgullosa de él, de su carrera. La Armada la amo. Pero más que nada nos deja la satisfacción de que gracias a la Armada de México nuestras familias pudieron alcanzar sus objetivos. Y para mí es una satisfacción haberlo acompañado, haber podido contribuir en la parte social y humana. Pero quedaremos pendientes por si el zafarrancho de babor y estibor de guardia vuelve a sonar. Estaremos listos para navegar, porque un marino militar nunca se retira. Almirantes que pasan a situación de retiro. La Secretaría de Marina reconoce su entrega, dedicación y esfuerzo. Su legado estará vivo en todos los que tuvimos el honor de servir a esta noble institución bajo su mando. Por todo, gracias.